Sí, realmente estamos ocupados y preocupados por este tema porque un candidato a una, a una presidencia, eh, emitir estos dichos eh, en su plataforma o en, en el debate es muy importante para nosotros que sabemos lo que es trabajar en el tema trasplante y concientización y donación. Eh, hoy lo esc estaba escuchando al doctor Sorati, en la cual se manifestaba totalmente en contra y la ignorancia que tienen las personas cuando emiten estos comentarios, que no saben el daño que están haciendo a la sociedad, a la sociedad aquella que está esperando un trasplante y aquellas que están trabajando en el trasplante. O sea, me parece realmente irrisorio, eh, tratar de eh, lastimar o dañar una ley que nosotros tenemos, que realmente es la ley más transparente que hay junto con la España. O sea, eh, está eh, eh, realmente imposible que en Argentina o Sudamérica hagan tráfico de, de órganos. Totalmente. Aparte tienen, el, todos los órganos tienen un tiempo de isquemia. Claro. Donde pasa ese tiempo de isquemia eh, no sirven. Aparte de eso, tiene que estar eh, esto compatibilidad eh, del 90%, o sea que no todos los órganos sirven para todas las personas. Sí sí perfectamente como lo dijo Elvira muy claro además eh, a mí lo que más me duele eso es a nivel nacional y escucha todo el mundo y todo el mundo pone, en boca de, de otro lo que realmente nos ha llevado años, pero años hablar con las personas y trabajar fehacientemente y con, con seriedad esta situación, porque sobre todo es una cosa muy seria. Eh, no todos los órganos sirven, no todos los pacientes se pueden trasplantar por X razón, porque hay un protocolo para trasplantarse. Otra cosa que es, eh, y, que es fundamental es que el, el paciente haya muerto en una terapia. Y las terapias, acá no hay muchas. O sea, es la terapia del Maverná, la terapia de Paraná, la terapia de Concesión Uruguay. Y de las otras ciudades hay mucha gente que también son donantes, pero no tienen la oportunidad tampoco de donar porque no hay otras terapias eh, tan, eh, para eh, preservar el cadáver. O sea, es muy complejo el tema de la ablación y, y preservar el cadáver. Eh, en óptimas condiciones para ser ablacionado. Entonces, eso es importante y que se lo metan en la cabeza, que no se puede tra traficar ni transportar órganos a cualquier lado, se, 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 se necesita fundamentalmente de muchas personas humanas para hacer un trasplante y una ablación.